A continuació, la tercera conferència de les jornades, que, amb el títol de Liderazgo Científico de les Universitats Catalanes des d'una perspectiva bibliomètrica. La conferència corre a càrrec de Daniel Torres Salinas. És doctor en documentació científica per la Universitat de Granada, tècnic de gestió de la recerca de la Universitat de Navarra, on realitza auditories sobre la qualitat de la recerca des d'una perspectiva bibliomètrica. És membre del grup EC3, Evaluació de la Ciència i la Comunicació Científica de la Universitat de Granada. Participa en diferents projectes relacionats amb l'avaluació d'institucions científiques i la creació de sistemes d'informació i avaluació de la ciència. Forma part del grup Cinquepi. També s'ha incorporat recentment als comitès editorials de diferents revistes del nostre àmbit i és autor de diversos articles científics sobre els estudis mètrics de la informació. Molt bé, doncs moltes gràcies, Daniel. Endavant. Gràcies. Hola, buenas tardes a todos. Voy a hacer la presentación de... Esto cambia mucho. Bueno, pero me cambia... Ah, vale, estáis trapicheando por allí. La presentación se llama Liderazgo Científico de la Universidad Catalana de Perspectiva Bibliométrica y bueno, aquí la única ambición que tenemos un poco es ilustrar desde, como comenta, como se pone el título, de una perspectiva bibliométrica, cuál es la situación actual de la Universidad Catalana a través de una serie de indicadores bibliométricos. Creo que tiene bastante justificación porque, por lo que me han comentado la audiencia que tenemos, hay bastante personal de biblioteca universitaria, porque puede venir bastante bien conocer un poco cómo está la producción de vuestras universidades, pero también os puede venir bien porque, bueno, la bibliometría, como sabéis, dentro de vuestros servicios de apoyo a la investigación, está muy vinculado a lo que son ya el desarrollo de indicadores bibliométricos. Y bueno, aquí vamos a presentar dos productos, vamos a ver el retrato o la radiografía de la Universidad Catalana a través de dos productos. Uno que son los rankings UGR, que son uno de los proyectos a los que llevamos un tiempo involucrados en el grupo S3, que es un ranking de universidades. Y después también vamos a ver un parte de retrato con el sistema Thomson Reuters, que conoceréis, que es Insight, ¿vale? Por tanto, un poco, no solo podéis ver cómo va la Universidad Catalana, sino que además trataremos de ilustrar qué se pueden hacer con este tipo de herramientas que podéis hacer para ofrecer indicadores a vuestros vicerrectores o a vuestros usuarios. Sí me gustaría en la primera parte, sobre todo para la gente que no esté muy familiarizada con el ranking UGR, aunque creo que lleva por la quinta edición, presentaros un poco los aspectos metodológicos del mismo. Creo que además por aquí por Cataluña también no lo he presentado ninguna vez, y entonces me voy a detener un poco en la metodología y después ver un poco cómo está la Universidad Catalana situada en nuestro ranking de universidades. Después he traído algunos datos que he traído de la plataforma Insight de Thomson Reuters, que hemos hecho lo que diría nuestro compañero Javier Guayar, un poco de content curator. Hemos cogido los datos simplemente porque es una plataforma que nos ofrece datos y la hemos metido en una costelera en Google Doc, en las hojas de Excel, ¿vale? Y vamos a preparar unos gráficos dinámicos, ¿vale? Por lo que también el experimento este de coger datos de fuera e intentar representarlos con otro tipo de herramientas está bastante interesante. Aquí he preparado dos cosas. El objetivo de que haya utilizado Insight simplemente es porque nos ofrece indicadores que nosotros no utilizamos los rankings IUGR, como es el impacto normalizado que nos permite situar a las universidades a nivel mundial, a ver cómo se sitúan conforme a una media. Nos permite también conocer un indicador de colaboración, el porcentaje de trabajo firmado a nivel internacional y el porcentaje de trabajo firmado con la industria. Y además también tiene un indicador que es el número de papers altamente citados, ¿vale? Por tanto, no va a complementar la visión que yo di previamente sobre los rankings IUGR, ¿vale? Y bueno, además también tiene toda la serie histórica de la situación de la universidad de los años 80. Y me gustaría que vierais un poco también, porque es muy interesante ver visualmente cómo ha evolucionado nuestro sistema universitario desde los años 80 hasta ahora y que vierais de una manera gráfica el impresionante salto cuantitativo cualitativo que hemos dado en la producción científica.
Hemos hecho también para no aburriros solo con el tema de la universidad, de qué universidad mejor, he hecho lo que hemos llamado los baseline comparativos, ¿vale? Que hemos unificado todas las universidades catalanas bajo lo que denomina, no sé, ahora mismo como aparece en la presentación, pero el baseline catalán, ¿vale? Que serían todas las universidades catalanas, y la hemos comparado con todo lo que son las universidades y el sistema científico español, ¿vale? Para ver un poco, en cierta medida, si estáis por encima o por debajo del sistema, pero ya no como universidad, sino como un sistema universitario en su conjunto. Y esto tiene sentido porque veréis que proviene de una línea de investigación sobre la que venimos trabajando algún tiempo. Bueno, no sé si conocéis los rankings IUGR, son unos rankings que hacemos desde el grupo S3, Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica. Son unos rankings de universidades, como ponéis, universidades públicas y privadas a nivel nacional. Y son un ranking que está basado en investigación publicada en revistas científicas internacionales de impacto, ¿vale? Por tanto, es un ranking basado en revistas que tienen revisión por expertos, en fin, que están homologadas a nivel internacional. Cuando salió al mercado, ahora 5 años, el sello distintivo que tenía este ranking era que lo hacíamos por rama, por campo y disciplina científica, porque en aquel momento solo existían rankings generales y considerábamos en ese momento que los rankings generales no funcionan demasiado bien, sino que había que respetar los perfiles disciplinares de las universidades, porque no es lo mismo que una universidad esté dedicada a ciencias sociales y otra esté dedicada a biología, se las ponga el mismo saco y se las arranque. Y un poco la filosofía que yo subyace era que no nos valían un poco todos estos rankings generales, sino que sería muy interesante si los rankings se hicieran por campo y por disciplina. Era un poco esta la idea que nos movía, poner un producto un poco que diera una visión diferente. Ahora yo creo que ya casi todos los rankings internacionales, incluso nacionales, ya habituales, frecuentes, lógicos y justos, que incorporen los campos y las disciplinas científicas, porque es que no puede ser de otra forma. También utilizamos periodos cronológicos amplios, porque normalmente nosotros utilizamos 5 años para realizar los rankings. 5 años, periodos cronológicos de 5 años y también décadas, aunque normalmente es más utilizado solo el de 5 años, porque más nos vale. Bueno, aquí pone porque lo que os comentaba, por qué es necesario, porque no existen rankings a nivel nacional que estudien las universidades para las temáticas de forma sistemática y continuada. No todas las universidades tienen el mismo perfil. Y bueno, la tercera razón que no he contado antes era que cuando se habla de las universidades, sobre todo a nivel nacional en España, tenemos un problema de que todo el sistema universitario no está representado a los grandes rankings de universidades. Tipo Shanghai, The Times, en fin, aparecen 7, 8 universidades, pero realmente solo las puntas es ver del sistema universitario, pero no sabemos cómo estaban situadas las otras universidades. Creíamos que era interesante un poco completar ese mapa que nos ofrecían los rankings internacionales, ofreciendo todo el mapa completo de la universidad española, siguiendo incluso metodologías similares o que se pudieran equiparar. En trabajos posteriores que sacamos a ranking, que comparábamos nuestros resultados con los rankings internacionales, pues bueno, más o menos al final vimos que los métodos de ordenación que utilizaban los rankings internacionales, que utilizamos nosotros, llevaban al mismo a una ordenación más o menos similar, ¿vale? Que era un poco lo que buscábamos. Por tanto, no son unos rankings absolutos, sino que nacemos digamos, con la voluntad de complementar a los rankings internacionales. La fuente de datos, pues ya la veis ahí, nuestra querida Web of Science, ¿vale? Y el Journal Citation Report. Normalmente hemos cogido esta fuente y la justificación metodológica que ponemos en el producto es porque, como bien sabéis, el producto la Web of Science y todos los productos son Thomson Reuters, actualmente son los que más se utilizan por parte de la agencia de evaluación y por parte de la agencia de financiación. Entonces consideramos que no tiene mucho sentido hacer un ranking de universidades utilizando unos productos que no son considerados por las agencias tipo CNA y ANECA o cualquier otra agencia. Y además también, por esa vocación de complementar los rankings internacionales, como Shanghái, el TEO o Taiwán, otro tipo de ranking, esos rankings utilizan también Web of Science. Entonces, por eso tampoco queremos coger otra fuente diferente a la de los rankings más conocidos a nivel internacional. He puesto aquí algunos tips de la filosofía que nos guían. Siempre intentamos
o intentamos, porque este año no lo vamos a conseguir, creo, que es presentar los datos con la mayor actualidad posible, ¿vale? Que los datos siempre fueran de periodos actuales. Por ejemplo, la última edición que tenemos fue la del año 2014, pues que llega hasta el año 2013. Si en mi vida científica y profesional fuera todo más o menos normal, ahora mismo estaría los rankings, como era el objetivo para esta presentación, tendríamos la edición de 2015 y se referirían a datos de 2014, es decir, datos bastante actuales que podríais utilizar, ¿vale? También es un ranking que sabemos que, como todos los rankings, es un ranking que tiene muchísimas limitaciones metodológicas, ¿vale? Tiene limitaciones de la fuente de la que traemos los datos, tiene limitaciones el cálculo de indicadores, pero bueno, esto es una cosa habitual en todos los rankings tienen limitaciones, pero si os metéis en la página web verás que todas las limitaciones y todos los problemas que tenemos están perfectamente descritos, ¿vale? En fin, es un ranking que no intentamos vender nada ni intentamos imponernos a otros, simplemente tiene unas limitaciones que están expuestas con claridad. Otro espíritu que nos guiaba y otro de los problemas que veíamos en los rankings internacionales como los nacionales, es que normalmente los rankings son esas cajas oscuras que son muy difíciles de desmontar. Es muy difícil saber en ocasiones cómo los rankings, cómo los que generan ranking universidades han llegado a generar ese ranking, cuáles son las fórmulas que han empleado. El caso paradigmático, no sé si lo conocéis, el ranking de Shanghái, que tiene un colega nuestro, bastante conocido entre los ámbitos de la documentación y la biometría, que es Domingo do Campo, que tiene toda una línea de investigación durante 2 o 3 años consecutivos, exclusivamente dedicada a desentrañar cómo hacen los cálculos el ranking de Shanghái, ¿vale? Eso es verídico. Lo puede aquí, además, confirmar el señor Aguillo. Y una línea exclusivamente publicada en la revista internacional, que yo además no entiendo cómo no se ha revelado la comunidad internacional contra un tipo que hace ranking de universidades y no pone la fórmula sobre el tapete. Pone una guía, una orientación, pero la fórmula real no la pone. Pues bueno, un poco nosotros sí nos guiaba que eso es una cosa impresentable. Estarán peores rankings, estarán mal, a la gente no le gustará, pero bueno, la fórmula es pública, transparente e incluso ofrecemos los datos brutos para realizar los cálculos. Además, me consta que, por ejemplo, muchas universidades de algunas universidades de aquí de Cataluña nos han llamado pidiéndonos los datos porque para ver si estaban mal las ecuaciones de búsqueda y le hemos dado los datos originales, en fin, que colaboremos un poco con los usuarios en esa transparencia lógica, además del entorno en el que nos movemos, que es el entorno de la documentación, ¿vale? Y bueno, esto lo compongo un poco, aceptar errores y corrección de los mismos con la mayor agilidad posible, ¿vale? También lo que queremos ofrecer, una de las aspiraciones que yo tenía cuando sacamos este producto, era que se ofreciera una herramienta que fuera más allá de los rankings de universidades. Y realmente lo que ofrecíamos, y me alegra que hoy estemos aquí en un entorno donde predomina el público de la biblioteca, porque lo que intentamos ofrecer es que, nosotros ofrecemos el ranking y te decimos, está el número uno, el número dos, pero ahora, como veréis, el ranking, si pinchamos en cualquier universidad, nos ofrece los indicadores brutos, los indicadores bibliométricos de cada universidad, cuántos documentos tiene el primer cuartil, qué promedio de citas tiene. No solo tiene los relativos, que son los que utilizamos los cálculos, sino que además damos los indicadores brutos, ¿vale? Esto es muy importante porque la gente que hemos trabajado en servicios de apoyo a la investigación, yo me he pasado trimestres enteros para sacar los datos. Bueno, no ahora, en estos tiempos, pero sí no hace tanto, pero me he pasado mucho tiempo en procesar información de la web of Science para ver cuántos documentos tiene el primer cuartil, las universidades andaluzas, compararlas con las universidades españolas, y eran horas y horas. Y por lo menos un tipo de herramienta de este tipo o barras tiempo, ¿vale? Entonces, por eso digo que va un poco más allá de los rankings porque ofrece bastantes indicadores bibliométricos. Ahora vamos a ver cuáles. Aquí los tenéis. Nosotros sacamos este indicador. Este es el criterio ordenador, que no sé cómo se dice. El IFQ2A Index, ¿vale? Pero bueno, esto es que lo hicimos con un colega matemático y somos amigos de poner estas cosas raras, ¿vale? Pero ya podía haber buscado un nombre más fácil. Pero bueno, básicamente lo que viene a contar en este indicador es que hemos dividido la producción científica de una universidad, los indicadores bibliométricos que hemos calculado, hemos dividido aquellos que son cuantitativos y aquellos que hemos denominado no muy correctamente cualitativos. Los cuantitativos son el número de documentos, el número de citas y el índice H.
Y dimensión cualitativa, que va bien a una dimensión relativa porque es independiente del tamaño, sería el porcentaje de documentos altamente citados, el porcentaje de documentos del primer cuartil y el promedio de cita. ¿Vale? Llegamos a este indicador a través de una serie de correlaciones, análisis de componentes principales, ¿vale? Y intentamos hacer una mezcla en que cada indicador aportara información, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de cómo lo hemos calculado. Veis, por ejemplo, aquí que nosotros lo que hacemos es calcular los indicadores bibliométricos en una determinada disciplina o campo para una universidad, ¿vale? Y la universidad que tiene mayor valor es la que normaliza con valor 1. En estos casos aquí lo veis, en estos tres indicadores, pues que la Universidad de Barcelona es la que más tiene en un determinado indicador, por tanto se le otorga a esa universidad un valor 1, que será el que divide con el resto de valores para el resto de universidades. ¿Vale? Veis que a la Universidad de Barcelona se le ha dado en el número de documentos y el H-index, pues se le ha dado 1 y 1. Y en Valencia, que tenía el máximo en el número de citas, pues tienen 1. ¿Vale? Pues bueno, cuando tenemos normalizado esto, según la división del mayor valor que alcanzan las universidades, lo que hacemos es un promedio de estos tres indicadores, y veis que aquí que esta dimensión ha quedado reducida a 1, esta dimensión ha quedado reducida a 1, ¿vale? Y el indicador final lo que se hace es una multiplicación de las dos dimensiones, y es lo que nos va a dar finalmente este indicador y por el cual finalmente se van a ordenar las universidades. Bueno, no di mal piñazo con esto de los cálculos, que es un rollo. Y os voy a contar un poco las características para que tengáis una idea general. Tenemos 12 campos científicos, que es como nacimos, con 12 campos. Hay analizadas 37 disciplinas científicas y utilizamos dos periodos cronológicos, los quinquenios y la década. Hemos ido cambiando a lo largo del tiempo porque es un producto vivo que, en fin, vamos mejorando cada año. Y veis aquí un poco los cambios que hemos ido introduciendo a lo largo de las diversas ediciones. Veis que pues, en 2010 solo había 12 campos, en 2012 metimos 19 disciplinas y en 2012 tenemos la configuración que se ha quedado estable a lo largo de 3 años. ¿Vale? Pero la iremos modificando. La intención que tenemos ahora un poco es intentar ampliar hacia el ámbito de las humanidades, que es un ámbito que todavía no tenemos representado, pero que creemos que con la herramienta y el desarrollo de determinadas bases de datos y de nuevos productos que han ido saliendo podemos cubrirlo con eficacia, o por lo menos con indicadores robustos. En cuanto a la construcción de los campos, lo pasamos en categoría del Journal Citation Report. ¿Vale? Lo que hacemos para construir estos 12 campos y estas 37 disciplinas, ya sabéis que el Journal Citation Report tiene en torno a 225 categorías temáticas y nosotros normalmente para construir, por ejemplo, la psicología, dentro de nuestro ranking hemos tenido en cuenta la producción científica que tienen las universidades en las diferentes categorías del Journal Citation Report de psicología. O para construir ámbitos de informática hemos cogido la producción científica de la universidad en todas las categorías de informática, ¿vale? Un poco trabajamos con la agregación de categorías JCR. Está el portal, ahora lo voy a enseñar, pero tampoco voy a dar mucho la lata, ¿eh? No voy a poner aquí a Anquiños R solo, ¿eh? Bueno, aquí si os metéis en el portal, aquí podéis consultar los campos, las disciplinas y la universidad, en el que se da un perfil de cada universidad. Como lo vamos a ver ahora, no dimos la lata. Esto ya lo he contado, que las universidades, pues, realmente este es el origen del ranking y por lo que el ranking tiene valor, porque tiene en cuenta los perfiles de las universidades. No hacemos un ranking global en el que se mezclan universidades con diferentes perfiles. Aquí simplemente os quería ejemplificar las universidades, lo diferentes que pueden ser unas de otras temáticamente, ¿vale? Y cómo es necesario, en fin, situar o ordenar universidades según su ámbito temático, ¿vale? Simplemente fijaros a nivel genérico diferente, que estos son disciplinas científicas y el perfil que tiene, por ejemplo, aquí Cantabria y Granada, Córdoba y Granada o la Pompeu y Granada, ¿vale? Lo diferente que pueden llegar a ser las universidades. Una de las cosas que consideramos que tiene el ranking es que respeta un poco el tamaño de las universidades. Uno de los problemas también que vimos en la mayor parte de los rankings es que normalmente cuando eres una universidad muy chiquitita es muy difícil que tú subas puestos, porque normalmente
las universidades de mayor tamaño, de mayor producción científica, de mayor número de documentos, suelen estar situadas las primeras, ¿vale? Aquí, como hacemos una multiplicación entre un elemento cuantitativo o un elemento que tiene en cuenta el tamaño y otro que tiene en cuenta indicadores relativos, pues al final, que tú seas chiquitito no impide que tú puedas subir, posicionar en el ranking. Un caso evidente, por ejemplo, aquí el que tenía el de la Pompeo Fabra, que puntuó muchísimo en todos los indicadores relativos, ¿vale? Pero que después, cuando hablamos de indicadores brutos, evidentemente baja. Pero en este caso veis que no se ve perjudicada. Bueno, esto es lo que os comentaba. No tenemos humanidad de creación artística, que es nuestra gran aspiración. Y después, cuando consultéis el ranking, veréis que uno de los hándicaps que tiene es que normalmente las universidades que tienen poca producción científica no la incluimos, ¿vale? Tenemos que tener un mínimo de producción científica en la disciplina para ser incluido en el ranking. Aproximadamente que está situado al menos el tercer cuartil de producción científica, precisamente para evitar la distorsión esta que tienen las universidades pequeñas. Claro, una universidad pequeña con un documento con 100 citas tiene el 100% altamente citado, el mayor promedio de citas, en fin, y eso al final está acabado de distorsionar el indicador. Por tanto, aquí exigimos que tengan un poco de producción científica. Para los usuarios de ranking normalmente tenemos estos problemas. Se creen que los rankings que hacemos son rankings de facultades, ¿vale? Y no son rankings de facultades, ¿vale? Son rankings de disciplina científica. Y muchas veces las facultades no se corresponden ni con líneas de investigación, ni con categorías de investigación, ni con categorías temáticas. Son elementos mucho más dispersos. Por ejemplo, aquí la Facultad de Ciencias y Deportes de Granada, cuando consultamos los rankings UGR Sport Science, no va a haber las facultades de España, porque fijaros que normalmente nuestras facultades de Sport Science tienen su producción científica diversificada en diferentes áreas temáticas, ¿vale? Tiene unos 25 artículos en Sport Science, pero el resto lo tiene en áreas normalmente relacionadas con la medicina, ¿vale? Por tanto, ahí no estamos consultando. Si metemos Sport Science en nuestro ranking, no estáis consultando facultades, que tienen eso en cuenta. Otro hecho también, que cuando hablamos de la representación de facultades o de departamentos dentro de este ranking, es totalmente una falacia, porque, por ejemplo, a nosotros nos pasa en el ámbito de la documentación, de que realmente la documentación nuestra, Granada, por ejemplo, sale la primera en documentación en estos rankings, pero Granada no es la facultad la que sale primera, porque realmente la representación de artículos de la gente de la facultad está en torno al 30%, porque publica muchísima gente de Computer Science y de Psicología dentro de la categoría Liberal Information Science, ¿vale? Entonces, realmente tampoco representa a la facultad, ¿vale? Hay que tener cuidado también con eso, porque yo, por ejemplo, puedo aportar también artículos al área de biomedicina y computan en biomedicina, no en documentación. Y bueno, ya os dejo el piñazo y pasamos a lo bueno. Vamos a ver cómo están las universidades, ¿vale? Voy a enseñar aquí el ranking. Este ranking, el ranking UGR es este. Vale, ahí tenéis la dirección, lo podéis buscar fácilmente en internet. Veis que aquí se pueden consultar por campo y por disciplina. Veis que aquí aparecen los 12 campos, cogemos ingeniería, la quinta edición. Ahora saldrá la sexta edición, que cubre el periodo 2010-2014. Yo creo que la sacaremos para septiembre, ¿vale? O sea, que no creo que la tengamos antes de verano. Y bueno, veis que el ranking es muy facilico. Seleccionad categoría y ya te ranquea. Y bueno, aquí ya tenéis, pues, en ingeniería, pues, la Politécnica Barcelona. Lo que os comentaba, al mundo bibliotecario. Aquí veis que está todo plano, pero fijaros, si le damos aquí a ver indicadores, aquí tenéis todos los indicadores de los últimos 5 años de todas las universidades que figuran en ese campo científico. Tenéis números de cuánto han producido en los últimos 5 años, qué número de citas tiene, el índice H, el promedio de citas, trabajo muy citado y documentos del primer cuartil. Y totalmente gratis. No tenéis que ir a Thomson a comprar los datos ni comprar los insights. Lo tenéis aquí directamente en los rankings y UGR, ¿vale? Y un poco esto es lo que nos movía. Aquí tenéis una herramienta en la que rápidamente podéis hacer estudios dentro de vuestras universidades para compararos con las universidades, al menos de vuestro entorno.
catalana y española, ¿vale? Ahí tenéis los indicadores brutos. Por eso decía que también lo que nos movía no es tampoco tanto, también sea un ranking, que sí, pero también sea un producto de información sobre los indicadores de las universidades. Además, si estos productos los juntáis con los productos que hacen otros colegas, como nuestros colegas de la Calas Tercero o los Casi Isidro, pues sacáis unos retratos magníficos de las performances de vuestras universidades. Una cosa también bastante interesante, bueno, aquí están los rankings por campo y los rankings por disciplina. Y aquí tenéis las universidades. Esto es bastante interesante porque aquí podemos ver, por ejemplo, si cogemos Barcelona 2014, te sale cuál es el perfil de la Universidad de Barcelona en cada campo. ¿Vale? Rápidamente puedes ver cómo están las universidades, los diferentes campos y especialidades, cómo se sitúan. Vale, pues aquí ves Barcelona, pues sabes que es la primera en ciencias biológicas, ciencias de la tierra, etcétera. Aquí cómo se sitúa en disciplina. ¿Vale? Igualmente, si le dais a ver indicadores, ahí los tenéis. Los indicadores en este caso de la Universidad de Barcelona. ¿Vale? Además, fijaros, ya llevamos. Esta creo que era la quinta edición. Si vais en serie histórica, ya podéis montar hasta serie histórica de cómo va yendo la universidad, al menos con estos indicadores. Vale, bueno, pues es un poco lo que quería enseñaros de la página web, ¿vale? Ah, bueno, voy a enseñar una curiosidad aquí que tenemos, por si alguien no me creía. Aquí tenemos un apartadito que le abrimos a nuestro colega Docampo, que se llama Shanghai, que como el tipo sacó la formulita, todos los años hace una predicción de qué posición va a ocupar la Universidad Española en el ranking de Shanghai. Hace como una especie de predicción, ¿vale? Aquí tenéis toda la metodología completa, los papers, ¿vale? Y si le dais, pues bueno. Aquí te veis la. Te dice exactamente, tiene una virtud que te dice exactamente la posición exacta que ocupa la universidad. Que fijaros, hay un ranking de Shanghái magnífico, cae un ranking y no te dice qué posición ocupa con exactitud, que es una cosa también bastante sorprendente. Vale, pues bueno, a ver, te saca la fórmula y como ha calculado todos los indicadores, pues te pone aquí qué posición ocupa. Eso simplemente a modo de curiosidad, ¿vale? Para que le eche un vistacillo también. Bueno, aquí he puesto un resumen de posiciones para no cansaros ahí con las consultas, los rankings. También este es un informe que está en la propia página web, ¿vale? Que lo que hacemos simplemente es resumir todo el ranking en un par de gráficos o tres. Aquí, fijaros, aquí hemos puesto simplemente en las universidades, hemos puesto la posición que ocupan en cada disciplina. En este caso, los campos. Hemos dicho que hay 12 campos, aquí las tenéis todos, y qué posición ocupan las universidades. Fijaros que de 12 campos científicos, en este caso, las universidades catalanas, la Universidad de Cataluña, ocupan en 8 ocasiones la primera posición. ¿Vale? Y veis que simplemente es que está dominada casi todos los rankings por la Universidad de Barcelona. ¿Vale? Que está primera en la química, la ciencia biológica, medicina y farmacia, psicología y educación y otras ciencias sociales. También tenemos a la Politécnica de Cataluña, que ocupa un primer lugar, y a la Pompeu Fabra, ¿vale? Hasta en 8 ocasiones Cataluña está en primer lugar en los rankings, que es una cosa abrumadora. Hay solo 12 primeras posiciones, pues la Universidad Catalana ocupa 8. Y otro tanto ocurre con la segunda y la tercera posición. Eso sí, hay que decir que si contamos la primera y la segunda posición, esas están copadas tan solo por 8 universidades, ¿eh? O sea, que el sistema universitario, realmente 8 universidades son las que están ahí compitiendo por las primeras plazas. Esto es lo mismo por disciplina, pero si tenéis curiosidad y lo abrís, es muy interesante. Fijaros, aquí está lo mismo y en negrita están las que son las primeras posiciones. Y se ve muy bien aquí cuál es el perfil de la universidad y qué campo y qué áreas son las que estáis copando. Aquí, fijaros, Barcelona es la que está en ciencias exactas, naturales y de la vida, que son la gradación que va de la química hasta la actividad física y el deporte, que pasa por la biología y toda la parte de salud, ¿vale? Que veis que la Universidad de Barcelona manda sobre el resto, ¿vale? Es que las copa absolutamente todas. Después, pues, veis también aquí muy bien
en la política en Cataluña, pues bueno, que también ocupa aquí tres primeras plazas en la parte, tres primeras plazas en la parte de ingeniería, que sería toda la zona sur. Y bueno, veis también que en esta zona también tenéis algunas, en toda la parte de ciencias sociales. Pero bueno, lo que habríamos dado, en definitiva, toda la zona esta de la parte de ciencias de la vida y de la biomedicina. Lo que he hecho aquí un poco es jugar, como vamos a hacer después, con el tema de la agregación de por comunidades autónomas, que la verdad es que para esta comunidad autónoma es un poco rollo, porque es bastante desalentado. Fijaros que en todas las primeras posiciones, 8 veces está Cataluña, la universidad es catalana, en este caso primera. En segundas posiciones, 9 ocasiones. Y en terceras posiciones, en 5 ocasiones. Y no habéis dejado para el resto nada. Un par de primeros premios, segundos, pero vale, eso es lo que es la disciplina. Pero bueno, es bastante, bastante sorprendente la cantidad de veces que os situáis en las primeras posiciones. Y aquí no estamos hablando de ranking de Shanghái, que la Universidad de Barcelona es la primera. No, aquí estamos hablando que es la primera sistemáticamente en muchas áreas, o la politécnica sistemáticamente en determinada área de la ingeniería, que es lo que está reflejado aquí. ¿Vale? Fijaros, en Andalucía no habéis dejado solo una. Muy mal, ¿eh? Y creo que es la de Granada. En fin. Y bueno, si nos vamos por especialidades, las 37 disciplinas, el panorama sigue siendo el mismo, o sea que no es un problema del indicador. Fijaros, bueno, esto es lo que le va a pasar con la Liga y la Champions, ¿no? Que no habéis dejado Madrid sin nada. Bueno, con el trofeo Bernabéu. Pero prácticamente igual. Acumuláis ahí todas las primeras, segunda y terceras posiciones. Le dejéis algún resquicio siempre a que aparezca un poco reflejado el sistema universitario madrileño, el valenciano y el andaluz, pero poca cosa más. Fijaros que realmente a nivel nacional, a nivel de España, bastante desalentado este retrato, porque es que lo que está reflejando este retrato es que el sistema universitario no funciona, porque existe una concentración de las mejores investigaciones y de las mejores universidades en un núcleo geográfico. Hombre, a vosotros de puta madre, pero a los que estamos fuera. Pero bueno, los modelos tienen que ser distribuidos, ¿no? Se supone que un modelo de comunidad autónoma hay que distribuir, ¿vale? Pero bueno, al final, fijaros que en este modelo, Cataluña, Madrid, Andalucía, Valencia y Galicia prácticamente tienen la mejor investigación a nivel nacional. Ahí está un poco representada la comunidad foral de Navarra y poca cosa más. Y el resto de universidades españolas no consiguen situarse en primera posición en ningún caso. Cuando abrimos el abanico de la especialidad, pues bueno, se cuela alguna, pero veis que esto prácticamente es anecdótico, ¿vale? Ni siquiera el País Vasco, que tiene una gran universidad, grande en tamaño y en profesorado y con un tejido industrial fuerte, consigue destacar en estos rankings, ¿vale? O sea que el liderazgo en este caso de la Universidad Catalana es abrumador, diría yo. Esto mola porque mola que os permite ver un poco. A mí me mola que sea bibliometría, a los que no, pues. Bueno, fijaros, esto fue una serie de trabajos que hice yo, como justamente se lo estaba comentando antes a Guillo, lo hice con mi colega de grupo, con Nicolás Robinson García, ¿vale? Que estaba haciendo la tesis doctoral, y con todos los datos de ranking y UGR, un poco para intentar ver ese mapa o este mapa de comunidades, todo lo que estoy enseñando, desde otra perspectiva diferente, hicimos estos mapas, que son mapas de similaridad entre universidades, a partir de las revistas las que publica, ¿vale? Es decir, si Isidro Aguillo y yo publicamos la misma revista, quiere decir que nos parecemos mucho. Si publicamos en revistas diferentes, no nos parecemos. Un poco se basaba un poco en esa idea, reunir la universidad en función de su perfil de publicación. Lo llamamos el Journal Publication Profile en el artículo original. Hay una gradación de color interesante también, que es que va de amarillo a rojo. El amarillo es poco impacto y el rojo es bastante impacto. O sea, el amarillo son basándonos en el porcentaje de documentos que tienen indexados en el primer cuartil, ¿vale? Que también veis que hay tres núcleos en la universidad. Hay un gran núcleo de grandes universidades. Hay una serie de universidades que nosotros denominamos en nuestro trabajo como universidades periféricas, y después todas las universidades politécnicas, que evidentemente aparecen juntas. Aquí un poco hemos identificado todas las universidades catalanas.
Bueno, ves que aparece aquí Barcelona, con lazos muy fuertes con otras universidades. Esto es curioso, pero no aparecía la Autónoma de Barcelona en medio, que fijaros que es el gran hub que enlaza todas las universidades grandes con el resto de universidades, que es bastante, bastante interesante, porque cuando hacíamos estos estudios pensamos que iba a ser la Universidad de Barcelona la que asumiera ese rol, pero es la Autónoma. Y bueno, y aquí tenéis la Politécnica de Cataluña, en esta parte. Y bueno, veis que aquí están las chiquititas, bueno, todas las universidades, el resto de universidades. Que realmente hay más universidades en Cataluña que la Pompeu Fabra, sí, pero realmente aporta muy poco al sistema universitario. En términos de publicaciones, y sí, y el resto no sé yo. ¿Vale? Y ahora me preguntaría, ¿dónde está la Pompeu Fabra? No está. ¿Y por qué no está? He dicho que estos mapas se hacen en función de cuánto te parece, en función de las revistas en las que yo publico. La Pompeu Fabra publica en revistas que son de tanto impacto que no se parece a ninguna universidad. O sea, no tiene ningún perfil. Son revistas que tienen un nivel de impacto muy alto y ninguna universidad publica en ese tipo de revistas y, por tanto, no tiene ninguna similaridad de publicación con ninguna universidad, ¿vale? Por eso no aparece. No porque se nos haya olvidado, ¿vale? He sacado aquí algunas mapillas guapos también de lo que pasa en las diferentes áreas. Estas son las ciencias sociales. Lo que quiero que veáis en estos mapas. Aquí, el título de la ponencia está El liderazgo de las universidades catalanas. Y estos mapas lo reflejan bastante bien ese liderazgo. Y reflejan bastante bien por qué las universidades están no solo primero en los rankings, sino que además en casi todas las áreas se sitúan justo en el centro de la disciplina. Fijaros ahí en Ciencias Sociales está la Universidad de Barcelona justo en medio. En Ingeniería y Tecnología, ahí tenéis a la Politécnica de Cataluña. Vale, sistemáticamente, en la mayor parte de todas las áreas que hemos ido analizando, siempre hay una universidad catalana que está situada en medio. Y estar en medio es bastante importante, porque al final está intermediando entre otras universidades. Vamos a ver los valores. Aquí también tenéis en Ingeniería y Tecnología, no solo estáis en medio, sino que también estáis en esta parte de la periferia. Y además, fijaros, no solo estáis en medio y en la otra parte del clúster, sino que además estáis con los mayores valores de factor de impacto en estos casos, publicando las mejores revistas. En Ciencias de la Vida, pues ya ni te cuento, tenéis ahí una tupla, que eso ni. Está ahí la Autónoma de Barcelona y Barcelona justo en medio. También de. Fijaros además que la Autónoma es la que abre al resto de universidades. ¿Vale? Si no estuviera la Autónoma, no habría enlace con el resto de universidades. Bueno, aquí está la Pompeu Fabra, en este sí aparece, pero veis que está ahí solica. Y esto es la ciencia de la salud, donde evidentemente otra vez estáis aquí en medio y aquí en el lateral. ¿Vale? Prácticamente en todas las disciplinas que hemos analizado, que sería la etiqueta esta que tenéis aquí, ¿vale? Estáis sistemáticamente intermediando entre universidades. Realmente aquí lo que sacamos es un valor que denominamos nosotros en el análisis de redes sociales como valor de cercanía, ¿vale? ¿Cuánto más es un promedio de la cercanía que tengo yo en relación a otras universidades, en función del indicador que hemos sacado, que era la publicación en revista? Y sistemáticamente las universidades catalanas son las que están más cerca de otras universidades, ¿vale? En relación al tema de publicación. Bueno, aquí en Ciencias Sociales la Complutense aparece, pero el único caso que aparece la Complutense, pero bueno, con valores poco diferenciado, pero casi siempre los mayores valores son alcanzados por universidades catalanas, los mayores valores de cercanía. Pese a que sois una comunidad que no está en el centro geográfico, tenéis mayor cercanía, digamos, científica al resto de universidades. Bueno, esto es un poco lo que quería contar en relación a los rankings IUGR, ¿vale? Un poco que visualizar ahí la posición esta de liderazgo que tienen las universidades. Pero también que la otra que quería comentar y que creo que refuerza la idea era la utilización de estos rankings, utilizarlos desde un punto de vista bibliotecario porque pueden ser bastante útiles como herramienta de consulta. Para completar un poco el panorama, aunque ya no tengo mucho tiempo, pero bueno, voy a poner algún par de ejemplos
de los indicadores que hemos sacado de Insight, ¿vale? Ya sabéis que Insight es una plataforma de Thomson Reuters y hemos sacado algunos indicadores, sobre todo porque quería que visualizarais de una manera más dinámica cómo es este sistema universitario y cómo se sitúa en relación a las otras universidades, por si no. He preparado aquí un. Está abierto. Bueno, preparé aquí un pequeño, con el Google he dado esto rápidamente, preparé un. Estos son este es el sistema universitario español en los años 80, ¿vale? Era así de las universidades que había en aquel momento. Veis que aquí está la Complutense, Barcelona, la Autónoma de Madrid, Zaragoza, cuando no había tantas universidades. Vale, se ve que todavía no estamos desarrollando el sistema. Había poquitas universidades, no sé cuántas habría, pero había 20 o 30. No, no creo que hubiera muchas más. Y bueno, lo que quiero que veáis un poco es cómo este sistema. Voy a coger la Universidad de. Aquí tenéis la Autónoma de Barcelona. La Politécnica de Cataluña está por aquí. Y la de Barcelona, que la tenemos por aquí. ¿Vale? Lo que quiero ver un poco es que como. Voy a coger estas tres grandes, he dejado un poco fuera la Pompeu para que no haya tanto ruido, pero quiero que veáis cómo ha ido evolucionando el sistema universitario, porque va a ser. Fijaros cómo a partir del año 2000 es cuando se produce realmente la gran explosión del sistema universitario y realmente cuando las universidades catalanas pegan también. El gran despegue. No sé si habéis tenido oportunidad de ver. Ahora mismo, este es el año 2014, ha sido una evolución cronológica, y aquí tenéis a la Universidad Politécnica Barcelona y cómo están situadas ahora. Veis que realmente las dos universidades que lideran son la Autónoma de Barcelona. Aunque la Politécnica, dentro del ámbito de las Politécnicas, veréis que también es de las universidades que lideran. ¿Vale? Quiero que veáis un poco. ¿Cómo ha sido la evolución con. De universidades que. Con los que os parecéis? Pues bueno, la comparativa esta con la universidad homóloga al final con la que está compitiendo la Universidad de Barcelona, pues bueno, es la Universidad de Valencia, pero fundamentalmente al final con la que compite es contra la Complutense. ¿Vale? Pero fijaros cómo estaba en los años 80, cuando todavía eran dos universidades chiquititas, la Complutense y Barcelona, y cómo habéis ido dejando, sobre todo en los últimos 10 años atrás, a la Complutense. Vale, fijaros que siempre hay dos tendencias a nivel nacional, que es en mediados de los 90 y después a partir de 2005, que es cuando realmente pega la estiración la Universidad Española. Bueno, ahí veis un poco cómo la Complutense ya realmente ya no es un elemento competitivo para la Universidad de Barcelona, porque la ha dejado atrás en el último año. Veis que el último año ya han publicado la Complutense 3.000 documentos y ya la Universidad de Barcelona tiene 5.200, o sea, ya ha cogido una distancia bastante, bastante amplia. Realmente, si cogemos las politécnicas o cogemos la autónoma, pues os vais a ver que va a ocurrir el mismo fenómeno. Vale, veis que, fijaros, en los 80 se vuelve a producir la misma situación de que la autónoma de Barcelona está por detrás de la de Madrid. Y aunque en este caso con muchísimo menos, con diferencias menos fuertes, pero se produce exactamente la misma evolución, ¿vale? Todo lo que nos pasó al Madrid en el tramo final de Liga, ¿vale? Más o menos. Y si, bueno, no voy a ser pesado, pero con la Politécnica
pasaría un poco igual. Vamos a poner aquí la Politécnica, está por aquí. Está un poco comparada con la Universidad Madrileña. Aquí estaría la Complu. Y me falta la de Barcelona. Creo que veis un poco cuál es la... Un poco fijaros la de Barcelona, que tiene la medida de comparación con la de Complutense, fijaros que aceleración espectacular ha dado en los últimos 7 años en comparación con la Complutense, que la ha dado pero muchísimo, muchísimo menos. ¿Vale? Fijaros la autónoma de Barcelona comparada con la de Madrid y después las politécnicas. Las politécnicas son realmente las dos universidades que sí hay un mayor grado de empate científico. ¿Vale? Pero el caso de la autónoma y la de Madrid es una distancia considerable. Bueno, esto lo he sacado también. Tengo aquí más gráficos, pero no quiero estar el pesado de los gráficos. Sí, quiero que veáis un poco los... Si queréis, después os dejo, como lo he puesto esto en acceso abierto, los gráficos estos podéis meteros y verlos si estáis interesados. Pero sí me interesa que veáis, más que nada porque he estado mucho tiempo currándomelo. Vale, fijaros que aquí lo que estamos representando es lo que os comentaba, de que sí me interesaba mucho desagregar el tema de las comunidades autónomas, como habéis visto antes. Y aquí estaría un poco eso. Ese mapa que vimos de posiciones, pues está representado ya todas las universidades, toda la producción junta. Fijaros que este es el impacto normalizado de la universidad. Acá un indicador de situación que se normaliza, que simplemente cuando es mayor que 1, significa que la media de impacto está por encima de la media mundial. Y cuando es menor que 1, está por debajo. ¿Vale? Normalmente aquí, fijaros que vosotros, las universidades catalanas, superaron este umbral en el año 95, ¿vale? Y aquí la universidad, el sistema universitario español en su conjunto lo superaría, que no me ve la cifra aquí, en 2003, ¿vale? Pero fijaros que sistemáticamente el sistema universitario no es una cosa nueva, que la universidad catalana venga teniendo impacto ahora o tenga más producción. Es que si os fijáis aquí en el gráfico, desde el origen, desde la serie histórica, de los años 80 ya prácticamente tenéis mayor impacto, ¿vale? Muy por encima de y yo creo que además abriendo brecha con el resto del sistema universitario español. Hay otros indicadores que son aquí también interesantes, porque fijaros, no hagáis mucho caso de estos últimos, porque los indicadores de situación a veces en los últimos años no son significativos, pero este es el porcentaje de documentos que conseguís situar entre el 10% de los más citados del mundo, ¿vale? Fijaros que vuelve a ocurrir lo mismo. Que bueno, vosotros siempre habéis mantenido una diferencia con la universidades españolas, como veis aquí, más o menos casi todos los años homogénea, pero que desde hace unos años hacia atrás se ha abierto. Y este es un indicador bastante exigente. Estamos hablando del número de publicaciones que consigue situar en el 10% más citado del mundo. Y veis que en los últimos años se ha abierto brecha y sistemáticamente de nuevo conseguí estar por encima. Igualmente pasa con el número de colaboraciones internacionales. Aquí la diferencia es un poquillo menos, pero sí mantenéis también mayor colaboración internacional, ¿vale? Y había que no lo veo aquí. Aquí, este indicador, fijaros, este es el número de artículos científicos que tenéis con empresas e industrias, ¿vale? Que yo creo que es bastante, en fin, es el que tiene mayor diferencia de todos los indicadores que presentamos, ¿vale? En este, tenéis un porcentaje muy por encima de la media nacional de colaboraciones con la industria y con empresas. Y bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí. Como os comentaba, si queréis un poco seguir hurgando en estos indicadores que os doy, pues ya le doy yo le doy el enlace y con la presentación pues ya podéis verlo con más tranquilidad, ¿vale?
Y bueno, yo creo que la ponencia se llamaba Liderazgo de la Universidad Catalana. Y bueno, pues un poco lo que he intentado demostrar, ¿ha quedado claro, no? Pues muchas gracias a todos. Hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta en relació amb això? Hi ha un micro? No? Bueno, bueno, mentre porten el micro, jo te pregunto una cosa ara. El tema de com actualitzeu els datos. Com, quan cargues una nova edició, què cargues? ¿Cargas otra vez todos los datos? Solo, pero claro, como también trabajas con citaciones y sí, no, a nivel práctico, ¿cómo lo haces? Lo sabemos cargar. Nosotros normalmente hemos seguido una metodología hasta ahora que nosotros normalmente descargamos la producción científica con queries que tenemos hechas de las universidades. Y cada quinquenio que analizamos, en este caso el último que analizaremos será 2010. 2014 descargamos de nuevo toda la producción científica de las universidades y ya la integramos en el sistema, ¿vale? Cambiaremos un poco la metodología porque hemos llegado a un acuerdo para que no se den los datos y probablemente no haremos este tipo de búsqueda, ¿vale? Que de ahí que vienen un poco también los retrasos por el cambio de perspectiva en la recuperación de información, pero por queries que nosotros realizamos con las diferentes variantes del nombre de la universidad. Y se carga todo, cada 5 años se carga lo correspondiente a esos 5 años, ¿vale? Ahí. Un segon, vaig a buscar el micro. Un segon. Vosotros usáis los datos de ISIM. Sí. Y entonces evitáis que algunas personas utilicen Insight, por ejemplo. ¿Tenéis que pagar algo a Thomson por usar esta información de ellos? No, realmente no. Realmente no somos competencia de Insight porque habéis visto un poco que además los indicadores que ofrecemos nosotros no están en Insight y los que ofrecen Insight no, muchos de ellos no los tenemos nosotros. Y bueno, se podrían complementar, pero sí le podrías quitar a lo mejor a algún cliente o lo que sea, Tunso, que ha dicho que sí le pagamos. No le pagamos nada. No, normalmente pues llegamos a acuerdos de otra naturaleza, que no son los económicos. No, les ponemos el logo, en fin, a ellos les interesan estar desarrollando un ranking a nivel nacional porque quieren exportarlo a otros sitios, etcétera. En fin, otro tipo de, pero no pagamos nada. Sí. Perdona, gracias por la presentación. Has demostrado que la producción científica en Cataluña está algo por encima de que España, pero en las universidades, pero realmente, ¿cómo entran los centros de investigación? No los tenéis contemplados. Tanto depende de qué tipo de centro sea. En este análisis no, porque en este análisis no hemos centrado eso simplemente en la... Pero tenéis estos datos también, ¿no? Sí, claro. En la web. No, era para, sí, no, pero aquí no están contemplados. Esto solamente universidad. Ni en los rankings IOGR tampoco están, no están contemplados porque es un ranking universitario. O sea, solo tenéis en este ranking lo que serían universidades. Sí, efectivamente. Vale. Se pueden colar algunos trabajos que sean de centros que estén adscritos a la universidad. Sí, sí. O que sean centros mixtos. Sí. ¿Vale? Gracias, ante todo, por la presentación. Y quería preguntar, hecho un pequeño comentario acerca de la colaboración con la industria para la investigación. ¿Has incluido en los datos la financiación de los proyectos? No, estos son trabajos científicos que se han firmado con empresas, simplemente. Sí, pero no, ahí no se tiene en cuenta ningún tipo de indicador de financiación económica. No tienes ni de proyectos, relación, ni de, si ha sido aquí, proyectos todo europeos. El análisis ha sido publicación científica en revistas de la web of Science, ¿vale? Y del análisis de esas publicaciones. Entonces, yo quería relacionar un poquito con las fuentes de financiación. Los datos parecen que, de alguna manera, Cataluña se dirige a financiarse básicamente en estos momentos a Europa. ¿Atribuyes a lo mejor algún cambio de estos
digámosle, a financiación diferenciada respecto a los años anteriores? Yo por la serie que sacamos hace poco también por ahí alguna cosilla y la Universidad Catalana sigue siendo las que más proyectos de investigación tuvieron en la convocatoria Reto y Excelencia. O sea, que sigue siendo también líder en esto. En las becas FPU, que también hace poco estuve viendo los datos, también la Universidad de Barcelona era la primera. Ah, no, la de Granada era la primera y la segunda la de Barcelona. No sé por qué estaba ahí Granada, no sé qué ha pasado. No, porque no pega, no... Porque, pero bueno, en este que estaba la segunda, en este caso Barcelona. Pero normalmente en todos los indicadores suele estar bien situada la Universidad Catalana. Y en lo que dice de los proyectos europeos, es una tendencia que te pueden confirmar cualquiera de estas salas que está ocurriendo en todas las universidades. Lo de moverse hacia conseguir proyectos europeos ahora. Está ocurriendo en todas las universidades actualmente. Gracias. Hola. Una pregunta. Cuando comparas datos de una comunidad autónoma con la media española, digamos que media, en los datos de la media española está incluida la comunidad con la que se compara. En este caso sí lo he incluido, porque tampoco quería que la comparación fuera demasiado dramática. O sea. Pero sí, vamos, está dentro de los datos españoles estaba la comunidad autónoma. Y evidentemente, si sacamos Cataluña, de eso el trecho sería todavía más grande, ¿vale? Pero en este caso estaba contenido. O sea, todas las comparaciones que he visto era el sistema universitario español y el sistema universitario catalán. Entiendo también dentro del sistema universitario español todas las universidades catalanas, ¿vale? Pero si las sacáramos, como sois los que aportáis en torno al 30% de producción, pues fijaros todo lo que sacáis. Además, tenéis los trabajos de mayor impacto, la brecha sería aún mayor. Hola. Para elaborar el ranking, ¿qué journal, o sea, qué índice de impacto habéis utilizado? ¿El último de los no, cinco cada, últimos o cada año cada el anterior? Año el suyo. ¿El suyo? Sí. En este caso, 2010 tendría 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013. Depende de cuándo lo saques, tendría 2013 o 2014. Uh-huh. ¿Vale? Depende para los últimos años siempre utilizamos las últimas ediciones. O sea, que siempre se queda un año por ahí suelto, un par de ellos. De acuerdo. Depende. ¿Y nos habéis hecho el planteamiento de que quizá en el caso de la autónoma, que hay muchos institutos del Consejo, del CSIC, dentro de la autónoma, que aportan su producción científica a lo que es la autónoma? Sí, sí. ¿Puede eso hacer que...? Es un clásico que en las mesas a las que voy con Isidro siempre discutimos que es un problema metodológico que tenemos las personas que nos dedicamos a ranking, que es cómo asignamos la producción de este tipo de centros, de los centros mixtos del Consejo. En fin, es un problema que tenemos. Normalmente nosotros lo que hacemos es que si la autónoma figura como firmante, independientemente de que haya un centro de otra institución, lo incluimos en el ranking. Pero es verdad, como bien dices, que dependiendo de la perspectiva que tengas o de lo que consideres ranking o de lo que consideres producción de una institución, puedes tener resultados diferentes. Nosotros hacemos una perspectiva más integradora, pero nos consta que hay colegas que lo hacen más restrictivo y tienen reglas más restrictivas, no incluyen todos tantos trabajos, ¿vale? Igualmente, el mismo problema existe con los hospitales y con otro tipo con este tipo de centros, que no saben muy bien a quién darle el artículo, ¿vale? Y luego, este ranking no templa, ¿no?, el hecho de lo que recibe la universidad no. En números económicos. No, para eso tenéis que por la producción científica que realiza, ¿no? O vais al IUNE, no se llama así, IUNE. O vais al IUNE, que tenéis allí los becarios FPU, los proyectos europeos, los proyectos y, en fin, tenéis indicadores de formación, de atracción económica, no sé ahora cómo lo llamaba, y tenéis todos los datos relacionados con la financiación y con los inputs de las universidades, y que además puede ayudar a complementar estos datos perfectamente, ¿vale? Muy bien, gracias. Alguna pregunta més? No? D'acord, doncs moltes gràcies al Daniel i ara començarem la taula rodona. D'acord? Vinga, gràcies.